esto. Es impresionante la aceleración. Subió el desayuno. 640 HP aproximadamente, que te lo entrega automáticamente, así de una forma bruta. Te entrega toda la potencia de una sola vez y en poquito más de 3 segundos alcanzás de 0 a 60 millas o de 0 a 100 km por hora. Y pensemos que es un vehículo grande, pesado, con baterías. Y así mismo, esto es all-wheel drive, así que las cuatro ruedas empujan y bueno, la sensación de manejo es muy, muy linda. Hoy estamos probando realmente un auto impresionante, ¿no? Sí, y no me quise bajar. Te darás cuenta, por eso estoy grabando. Estamos probando el Audi RS e-tron o i-tron GT. Bueno, Audi, como casi todas las marcas en el mundo, ya tiene su auto eléctrico, pero obviamente una marca premium no podía sacar un auto que no fuera premium, por más que fuera eléctrico. Muchas marcas han optado por autos más simples, autos más populares, pero Audi ha sacado este, que es un vehículo que no tiene nada que envidiar a un vehículo deportivo, porque es un vehículo deportivo, a pesar de ser un gran turismo, un GT. Es un vehículo grande, muy amplio, largo, uno lo ve por fuera y lo ve sumamente ancho, incluso es un poco más bajo que algunos de su competencia y vemos que tiene ruedas 20 pulgadas, un frente atractivo. Hay mucha gente que todavía no se adapta a estos nuevos modelos. Siempre está pensando que debería parecerse a otra versión de la misma marca. Entonces, como este se ha diferenciado en su diseño, algunas personas todavía no están totalmente de acuerdo. ¿Cómo le pasó a BMW? Con su parrilla frontal, pero a mí sinceramente me gusta mucho. Sí, igual no es un auto que haya perdido la línea, es un auto elegante, no es esos autos que al ser eléctricos los hacen como futuristas, con diseños raros, un auto lindo. Sí, lo único que yo a esta versión que nos han prestado hoy le cambiaría las llantas, porque tiene unas llantas que obviamente son para optimizar el consumo, así que son de un diseño bastante extraño que a mí personalmente no me gusta, pero seguramente son muy eficientes para lo que se busca. Y a pesar de ser eléctrico, se siente un poco el ruido, ¿no? Sí, tiene una simulación de ruido de motor, así que uno se siente también que está manejando un auto de los... Ahí te das cuenta cuando frenas, te das cuenta del típico... el ruido que hacen los eléctricos para recargar energía, sí. Pero si no, tranquilamente suena como un auto. Pero también tiene mucha calidad y comodidad, porque vemos el interior con fibra de carbono. Este piano black, insisto, no sé por qué se sigue usando. Porque queda lindo. Se da. Sí, pero se raya fácil, se ensucia aún más fácil. Uno con, a veces, no solamente tener la llave por aquí, puedes llegar a rasparlo y ya nos queda lindo. Otra cosa que no le encuentro posición es a mi teléfono. Tengo un teléfono un poco grande y no tengo lugar para guardarlo. Por lo demás, me encanta. Un panel de instrumentos con una pantalla digital, una calidad impresionante. Podemos ver el GPS, que en realidad es un video que estamos viendo porque con la calidad que tiene. Bueno, tenemos Apple CarPlay, todo lo que es de entretenimiento, acá se puede ver. Lo lindo que también se siente acá que tenemos esta parte central que me recuerda a los autos tradicionales, ¿no? Como normalmente los autos eléctricos son todos libres, amplios. Esto, cada uno tiene su lugar en el auto. Ya no hay tantos autos que vengan con la palanca de cambio. Con sí. Botón o con la ruedita. Sí. Me gusta mucho el sistema de climatización porque es muy fácil, cómodo, con botones físicos. También lo podemos manejar en forma digital, pero esta parte me gusta mucho. Además, los distintos modos de manejo los podemos seleccionar también con una tecla física, donde seleccionamos en modo
eficiente, o sea, menos consumo, confort, que es un equilibrio entre todo, dinámico, un poco más agresivo, potente, y un modo individual que lo podemos seleccionar en partes. Otra cosa que tiene, suspensión neumática, lo podemos subir o bajar a nuestro criterio al auto. Impresionante el techo de vidrio panorámico, ¿no? Sí, la verdad es que otra cosa que suma, que le queda muy bien. ¿No se cierra? Sí. No, queda el vidrio así, que es un poco oscuro. Eso es lo único que yo le pondría acá, especialmente en Miami, que el sol cuando... Pero tiene un muy buen aire acondicionado. Sí. Otra de las cosas que lo hace más deportivo, aparte de la fibra de carbono, la potencia, todo eso, es su volante y sus butacas. Son butacas que parecen autos de carrera, todas en alcántara, el volante también forrado en alcántara, y levas detrás del volante para utilizar en caso de que nosotros querramos regenerar más rápido la energía en caso del movimiento, pero no son para hacer cambios. Recordemos que si bien tiene dos velocidades, este auto, algo insólito para los eléctricos. La verdad que el tema de las butacas, los asientos, son muy cómodas. A pesar de ser un estilo deportivo, no es duro, no es... Con regulación eléctrica. Tenemos un buen baúl, no es el más grande de la categoría, pero es amplio. Y se suma un espacio también en la parte delantera, ya que no tiene motor en la parte delantera, sino en la parte baja, en las ruedas, tiene los motores. La autonomía son 230 millas. Sí, todo depende cómo lo uses, pero según fábrica el promedio es 230 millas. Pero otra cosa interesante que lo probamos, estábamos con un 10% de batería y en tan solo, porque en otros autos hemos tenido otra experiencia, pero en una hora cargó el 100%. En 20 minutos te carga el 80%. Pero en una hora 15 aproximadamente cargó el 100%. Me parece ya que es un adelanto porque... otros autos hemos pasado mucho más tiempo y no hemos llegado ni a la mitad de la bici. Bueno, todo esto muy lindo, espectacular el auto, el andar, la comodidad, la potencia, todo, pero bueno, eso cuesta, vale. ¿Sabes cuánto cuesta esto en el mercado mexicano? No tengo idea, pero siento... un poquito más de $150,000. Bueno, recordemos que este precio que acabo de dar es con el paquete opcional que tiene este modelo que estamos probando hoy, que es un modelo con un kit especial de competición. No vendría a ser competición, pero es un deportivo, que tiene muchos elementos de fibra carbono, con luces láser y, bueno, elementos que obviamente lo distinguen aún más. Precio base, aproximadamente $143,000. Yo creo que si vos querés tener un auto distinto, un auto de estas características, estás rondando todo ese precio o más arriba. Según la opinión de mucha gente que le he preguntado qué le ha parecido este auto, y a todos lo ha sorprendido, desde su diseño externo, su calidad material del interior, y cuando te decís de la potencia, bueno, se vuelve loco. Toyota Sequoia TRD, que la estamos probando hace una semana ya. Te digo que es una bestia. No solamente su aspecto es inmenso, sino que su andar, su potencia, sus,
sus elementos de 4x4 realmente me han sorprendido. Lástima que no tenemos una montaña o un lugar donde podamos exigirla a fondo. Creo que seguramente si uno sabe hacerlo bien el 4x4 va a salir porque tiene una potencia, tiene unas características muy buenas. Lo único que la veo un poquito baja con estas defensas que quizás sea algo complicado cuando nos vamos a la piedra también porque podemos llegar a golpear algo aquí abajo, pero por lo demás me encanta. El color, bueno, todo el mundo te mira y no pasas desapercibido por ningún lado. El diseño me gusta mucho, estas luces bien grandes, las ruedas de 4x4 ideales para hacer de todo terreno. El diseño de estos faldones tiene acá al lateral que son como camuflados, los vemos como que están hechos como para la guerra. TRD Pro, grandes espejos, que eso sí, dificultaba un poquito a la visión cuando uno va sentado porque son muy grandes, son de camión aparentemente. El estribo para poder subir mucho más cómodo, elementos como sistema eléctrico para apertura de puertas y bueno, por dentro es como por fuera, gigante, muy buenos materiales, pedaleras en metal, todo forrado en cuero y también el tapizado del asiento todo camuflado, muy muy bonita, muy grande, espaciosa, una pantalla gigante de infoentretenimiento. Si uno quiere viajar en la parte trasera también va a viajar muy cómodo ya que tenemos asiento tipo capitán. Miren lo que es el tamaño de esta camioneta, es tremenda. Tres filas de asientos también tiene, así que si querés viajar con amigos o con la familia, súper espaciosa, todo protegido con gomas para que uno entre tranquilo. Si se ha metido al barro no hay problema, se sacan las alfombras y se limpia fácilmente. Muy alta, miren. Miren la altura, yo tampoco soy tan alto, ¿no? Pero miren la altura que tiene para llegar al techo con las defensas aquí en el techo muy fuertes para cargar, no sé, podés llegar a cargar un helicóptero casi porque se lo siente muy, muy fuerte, algo de metal. Pero no solamente es para 4x4, sino que está preparada con un kit de potenciación que nos sentimos como que estamos con un auto deportivo a veces. Los escapes estos son reales y el ruido y toda la potencia que transmite se la hace sentir. Lugar para guardar cosas, nos queda acá un poco porque están las tres filas de asientos desplegadas, pero podemos en forma eléctrica bajar los asientos y nos queda bastante lugar para guardar cosas. Los materiales son buenos y creo que podés estar muy contento manejando esto todos los días. Arranque con botón, miren lo que es la pantalla esa, impresionante. Cargador inalámbrico. Mucho para entretenernos acá, es la cámara 360. Y algo muy interesante de este vehículo, viene ya equipado con este dispositivo aquí en el parabrisas, que es una cámara de acción. Directamente cuando uno va a hacer 4x4 o lo que quiera, presiona este botón, listo, ya estamos grabando todo lo que está sucediendo. Bueno, y acá distintos modos de manejo, obviamente, 4x4. Miren lo que es el volante, muy deportivo, muy lindo. La verdad que me gusta mucho su diseño. Miren, tiene todos los controles que necesitamos. Miren lo que es el tablero de instrumentos. Me parece una camioneta muy, muy completa. Tiene de todo. El precio un poquito elevado, pero bueno, más de $90,000 acá. No es para menos, tenemos un vehículo con unas características muy interesantes. Miren, tiene un sistema para estirar los espejos por si llevamos tráiler. Miren hasta dónde se va. Acá tenemos un sistema para seleccionar el modo de tracción. Tracción simple, en 4x4, en baja y en alta. Y aquí modos de manejo. Les dije que tenía la posibilidad de ver un vehículo 4x4, pero también deportivo. Porque uno puede, aunque no lo crea, elegir un modo Sport en este vehículo. Eco, normal, Sport. Sistema de audio también premium. O sea, tiene bueno, pequeño techo de vidrio. Gigante, todo grande, todo. Parece más una camioneta americana y no una camioneta japonesa. Obviamente está hecha especialmente para este mercado. No se olviden, síganos y nos estamos viendo. Chau, chau.
difícil que es grabar aquí en Miami en esta época del año. Llueve todos los días y la verdad que se complica porque uno quiere mostrar estos autos, estos vehículos que realmente son divinos. Pero justamente el que estamos probando hoy se adapta a cualquier tiempo, a cualquier terreno, porque estamos sobre la nueva Chevrolet Silverado 1500 en su versión Bison. Es un modelo 4x4 que capta todas las miradas de la gente porque se la ve muy grande, muy fuerte y realmente es muy linda, especialmente el color que nos han dado. Apagado automático, que no me gusta. Bueno, tiene, parece un auto de lujo, no es una camioneta de trabajo. En realidad es una camioneta de trabajo, de aventura, de lo que quieras, pero parece un vehículo de lujo. Aquí adentro, miren la comodidad que tenemos, los materiales que tiene, la pantalla gigante, muy bien iluminada, con todos los datos, con todo lo que necesitemos. Es increíble todo lo que tiene esta camioneta. Esta pickup bien americana. Tiene muy buena dirección, pero bueno, aquí exactamente no nos dio el giro completo, pero lo solucionamos porque tiene una dirección, miren, muy suave, a pesar de tener cubiertas para barro, o sea, todo terreno. Y bueno, es un placer manejar este vehículo. Tablero de instrumentos, miren lo que es, muy luminoso, el volante típico de Chevrolet con sus levas en la parte alta, que son bien cortitas, chiquitas, pero son cómodas para hacer los cambios, para creer que uno está manejando un auto deportivo, una caja, una transmisión de 10 velocidades, y en la parte de abajo tiene para controlar todo lo que sea de la radio o el multimedia, GPS, miren lo que, el tamaño que tiene, encandila a veces la luz que tiene. Después, botones físicos para todo lo que necesitemos, por ejemplo, para ayuda de salida de carril, para estacionamiento, el apagado automático, para el portón trasero, cada una de las funciones que necesitemos. Control de tracción, el 4x4, control de descenso, bueno. Son las cámaras. Uno puede ver para todos lados y con una calidad, una nitidez increíble, para adelante, para atrás. Después el espejo también se convierte en una pantalla para ver hacia atrás. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Americana, espacio para guardar, tenemos lugares que yo creo te podés hacer una mudanza solamente con la parte interior, conectores de todo tipo, enchufes, conectores USB-C, A. La verdad que es una camioneta sumamente completa que, bueno, para 5 pasajeros. Después los materiales, todo forrado en cuero, en piel, que también todo buena calidad, agarres por todos lados. La posición de manejo, bueno, vamos muy alto manejando, es muy cómoda. Obviamente es una camioneta, es ruidosa, es por las cubiertas. Un motor 8 cilindros que uno cuando lo necesita es simplemente acelerar y sale. Uno lo nota que tiene mucha potencia, pero también su consumo no es de los más bajos. Podemos llegar a hacer 15 millas con un galón. Climatización por zonas y bueno, y la parte externa realmente también imponente. Te dije que tiene unas ruedas o unas cubiertas para barro en este caso, que es para todo terreno, y suspensión especial para poder meternos a donde se nos dé la gana. 4x4, podemos elegir simple, tracción en alta, en baja.
puedo estar mucho tiempo hablando de esta camioneta. Además, esta versión, la Bison, tiene muchos accesorios, así que eso también lo encarece, pero por ejemplo, sus paragolpes delantero y trasero es un opcional, tiene luces LED, techo de vidrio, head-up display, que es gigante, tiene una pantalla adelante que muy grande, y además de tener todo esto, tiene una caja para cargar muchas cosas y tiene el cobertor que la protege para no rayarla. Bueno, todo esto tiene un precio bastante elevado porque tiene de todo, muy linda, muy buenos materiales y bueno, casi $90,000 aquí en los Estados Unidos. Ustedes saben que yo amo las camionetas. Yo si tengo que comprar un vehículo para andar todos los días, seguramente sería una camioneta de este estilo. Acá con mi hija, que me va a ayudar a mostrar un auto realmente distinto, pero también vamos a hacer algo totalmente distinto. Vamos a grabarlo con qué, Matu, a todo el informe. Con dos iPhone 15 Pro. We'll be right back.